termines la película, vívela. Visita Perú. ¿Qué tal, viajeros? Mira, ya estamos en un parque espectacular de un distrito de la provincia de Jaén, en el departamento de Cajamarca. De verdad que las tomas son impresionantes. Yo te invito a que te quedes en este video porque es espectacular. Y mira, esta es la plaza principal del histórico pueblo de Bellavista. De verdad que es impresionante, me gusta. Y vamos a conocer algo más o menos esta iglesia. Mira, espectacular, es de la iglesia San Isidro Labrador. En verdad, invitarte para que tú vengas a partir del mes de mayo, porque ahí es la fiesta patronal, 14, 15, 16 de mayo, en honor a este santo San Isidro Labrador. Según la historia, dice que este pueblo, más o menos hace 100 años, no era acá, era en el Bellavista Viejo, hasta acá. Tiene una iglesia por ahí histórica también, que está muy cerca a la municipalidad, y de verdad, es un pueblo productor de arroz, de frutas, de animales, y de verdad que es impresionante por la historia. Al ladito de sus instalaciones está también el balneario Bellavista, que limita con Amazonas, ahí con el valor, en la provincia de Bagua capital. Así que, viajero, ya sabes, mira, esta es la toma impresionante ahí de la iglesia San Isidro Labrador. Así que yo te invito a que te sigas quedando en este video de principio al final, porque vamos a seguir conociendo su mercadito y sobre todo su gente acogedora de este pueblo tan espectacular. Las tomas de dron son impresionantes, viajero. Así que proseguimos, vamos para allá a conocer algo más de la historia de este populoso e imponente pueblo de Bellavista. Proseguimos, viajero. Qué chévere, seguimos recorriendo Bellavista, y de verdad, a dos cuadras de la plaza principal se encuentra la histórica iglesia. Después del terremoto inmenso que hubo del Bellavista Viejo, se vino para acá, y esta queda la huella de la historia, y están acá, mira, ve, que deben conservarla y protegerla, esta iglesia tan antigua y tan imponente. Así que, viajero, yo, de verdad, que a las autoridades, al Ministerio de Cultura, a la Municipalidad de Bellavista, hay que decirle que venga a acomodar esta impresionante e histórica iglesia. Por acá cerquita más queda la municipalidad, y nos vamos obviamente a conocer el parque tan grande también, y su mercadito del pueblo de Bellavista. Proseguimos, de verdad, nos vamos para allá. Seguimos conociendo Bellavista. Mira, esta es su municipalidad, cerquita la municipalidad antigua, mira, cerquita a la plaza principal y también a la plaza más grande. Mira, ahí tiene Bellavista, también tiene su agente de multired, y también esta es la municipalidad. Espectacular. Seguimos conociendo, nos vamos, seguimos yendo, conociendo los lugares tan bonitos. Ya llegamos al balneario, donde el Marañón acoge a este distrito y limita con la región de Amazonas, en la provincia de Jaén. Mira, nos seguimos, dejamos esta municipalidad y nos vamos para allá. Viajeros, sigo conociendo este pueblo tan bonito, pero de verdad que no puedo dejar pasar de alto este colegio emblemático, el colegio Antenor Orrego. Miles de profesionales, legal, como me decían, vente para acá, Bellavista. Vas por toditas las partes del Perú y no vienes acá. Ahí está gente, ve. El colegio Antenor Orrego, un colegio emblemático de miles de profesionales que están por todo el Perú. Y de verdad, felicitaciones, gente, por seguir educando en este valle arrocero del norte del Perú, que es Chumba. Y también Bellavista. Y también la zona de Bellavista y toditos sus anexos hasta Guayabal. Así que, viajero, vamos conociendo Bellavista. Seguimos para acá, nos vamos a la plaza principal y con las tomas de dron que son impresionantes, viajero. Nos vamos para allá y de verdad que vamos a seguir porque nos vamos al mercadito por ahí.
Pero mira, ya estoy en la parte principal de la Plaza Mayor acá de Bellavista. De verdad, exactamente no sé por qué le dicen Bellavista, pero sí sé que es un pueblo arrocero, acogedor, un balneario impresionante. De verdad, yo soy Clay Alcord invitándote a que tú vengas a conocer en la provincia de Jaén. Está cerquita al aeropuerto, este distrito acoge el aeropuerto en Chumba. Y de verdad que este video, viajeros, llega de verdad gracias a la clínica odontológica que es de prestigio a nivel ya del norte del Perú. ¿Quién sabe del Perú? La clínica odontológica Nueva Imagen. Nueva Imagen es de la familia Flores, ya se encuentra en Jaén, en Chiclayo, ya próximamente en Piura y Trujillo. Así que en Jaén, la clínica Nueva Imagen se encuentra en la calle Cajamarca 248 y en Chiclayo, en San Espeña 845. De verdad, profesionales en odontología de primera, los pioneros ahí en Jaén y también en Chiclayo. Así que, viajeros, proseguimos gracias a ellos recorriendo el Perú y Latinoamérica y el mundo. Nos vamos conociendo más de Bellavista y nos vamos al mercadito, viajeros. Gracias, clínica odontológica Nueva Imagen. Vamos para allá. Viajero, ya estoy acá me gusta. Todos los pueblos más pequeños del Perú, del Perú profundo, tienen sus mercaditos populares y las costumbres son casi iguales. Así que yo estoy en Bellavista, mira, y me voy por acá, mira. Así es el Perú. La señora se ríe porque sabe que van a salir a nivel nacional en este video. Mira la forma de la cocina. Así es en el Perú. Esto queda en Bellavista, de verdad que es impresionante. La comida hecha leña, de verdad, gallina criolla, de todo lo que tú quieras. Por eso que me gusta venir a estos pueblos tan bacán. Mira, acá soya, ve. Por allá, por acá, vamos a ir a la parte interna. De verdad que estos mercaditos en todos los pueblos del Perú, de Tumbes a Tacna, funcionan de lunes a sábado a domingo. Pero en verdad son mayormente sábados y domingos. Vamos a la parte interna porque eso me gusta de estos pueblitos. Me encanta ir por acá. Así que para allá, mira. La gente tiene vergüenza, se esconde a la cámara. Pero así es. Vamos por acá, mira. Muy bonito por acá. Vamos recorriendo, vamos a ir por acá. ¿Qué pasó? Nos vamos a ir conociendo por acá, ve. Mira, ve. Así que la gente que cuando quiera venir a Bellavista a hacer turismo al balneario, antes de irse a la playa, tiene que entrar porque tiene su mercadito también acá. Y no es mercadito, es mercadote, es grandote, ¿eh? Te venden comida, te venden frutas, te venden de todo. Así que por acá estamos la gente, mira, de todo. Así que
se agencian acá y se van al balneario a comer sus cocos, su carachama y todo. Así que es impresionante. Vamos a seguir conociendo este pueblito, este sitio arrocero de la zona norte del Perú. Bellavista, un granito de arroz para el Perú y Latinoamérica. Está la... esto. ¿A cómo está el vaso? Sol. Dame un vaso. Voy a tomar mi vaso de... De soya. De soya. Pero no, siempre pone relleno. A ver. Vamos, listo. ¿De qué? Ay, 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 mira. Ahora voy a tomar mi soya. No tengo un sol, pero me van a regalar. Mira la soya, así. ¿Con hielo o sin hielo, señor? Sin hielo. Ay, sin hielo, dice, mira. Pero vamos a tomar, a ver. Buenaza, la chicha con hielo y sin hielo. La soya, buenaza. Qué chévere. Qué chévere. Así que, viajero, mira, yo estoy en la plaza central de... la plaza muy, muy grande de Bellavista, pero también si tú quieres comer, quieres venir a comer tu comida, si quieres comer allá, miren el mercado, al precio tradicional, con leña, sin leña, a la tradición antigua. Y si no, vienes para acá. Acá tenemos a Pollería Fernández, pero en verdad tiene menú en la mañana y todo el día, y en la tarde también ya viene pollería. Mira, vamos a conocer algo de las instalaciones de este local para que los turistas puedan venir a conocer antes de irse al balneario de Bellavista. Es decir, sales demasiado de hambre del balneario y te vienes a la plaza, almuerzas o lo que quieras acá y obviamente ya te vas a hacer turismo. Las instalaciones son bonitas, mira, arriba, hacia abajo, todo acá, espectacular. Así que, viajero, proseguimos, nos vamos para allá, porque este local, este lugar, este sitio arrocero de la zona norte del Perú nos espera abajo en el balneario de Bellavista. Ahí nos espera. Nos vamos para allá, viajero. Impresionante. Me voy ahorita al balneario de Bellavista. Esta ciudad acogedora, de verdad que es impresionante. Me voy justamente por esta avenida principal, mira, llena de arroces, de palmeras, de cocos, de todo, espectacular, porque ahorita me estoy yendo a la playa turística de Bellavista. En verdad, el Marañón es impresionante, de verdad. Bellavista se caracteriza por sembrar su arroz, mira, a ver. Todo lo que es arroz, cocos, todo espectacular, mira, a ver. De verdad que es impresionante, mira. Vamos a ir recorriendo toda esta zona para allá, a ver. Y para acá. De verdad que es muy hermoso, muy espectacular e impresionante, viajero, hacer esta ruta por todo la región de Cajamarca, zona norte. Nos estamos yendo a la playa turística de Bellavista, que pertenece al distrito también de Bellavista, Jaén, Cajamarca, Perú. Bien ubicado. Ahí está. Espectacular.
Nante. Ya llegamos, viajero. Ya llegamos al Marañón. Ya llegamos al Marañón, ya. ¡Qué chévere, viajeros! Miren, ya estoy acá en una playa impresionante de la región de Cajamarca. De verdad que el Marañón es espectacular, igual que el Huallaga y ríos así de la zona del Perú. Así que este es Perú, viajero. Yo te invito, antes de este video, que te suscribas a la página de Perú para viajeros en Face, a Clay Alcor en Face, a Clay Alcor en Instagram y al canal de YouTube como Clay Alcor. Quédate en este video porque esta playa del Marañón es impresionante, de verdad. Como si estar en Varadero, en Cancún, en cualquier playa del Perú. Pero lo importante es que este es un río de agua dulce. Es totalmente impresionante, viajero. Así que nos vamos para acá, mira. Ya han comenzado a venir los viajeros por acá. Bajaron del aeropuerto y se vinieron para acá, al toque. Mira toda esta playa acá. Y para el otro lado también está el inmenso Marañón. Así que, viajero, yo te invito mil veces para que vengas a esta playa. Está cerquita. Tú me vas a preguntar cómo llegar a este lugar. Las tomas de dron son impresionantes. Las vas a ver, un río azul e impactante. ¿Cómo llegar a este lugar? Llegas de Lima hasta el aeropuerto de Xumba, Jaén. De ahí solamente vienes hasta Bellavista y llegas para acá. Carro hasta el mismo lugar, viajero. Hasta el mismo lugar, carro, y ya estás acá bañándote en estas aguas cristalinas. ¿Qué temporada puedes venir acá, viajero? Viene desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre. El río está totalmente así. Gente, mira, yo ya estoy recorriendo en las aguas del río Marañón. Mira, una vuelta de 360 grados. Y este viene a ser Bellavista y también la playa de Bellavista. De verdad que esto sí que es impresionante, ¿ah? Mira, ve. Las temporadas para venir acá a esta zona son desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre. Mira la gente ahí. Gente, esa gente, todo feliz. Mira, se te caiga el celular, hombre. Así que, miren, este es el impresionante Marañón. Ciro Alegría le decía la serpiente de oro, así le decía. Mira, ahí está la bandera, la gente, la tranquilidad. Acá, el chofer estrella. Ahí ve. Así que, viajero, hay que seguir conociendo tanto Bellavista. El video completo del distrito de Bellavista lo vas a ver en el canal de YouTube. Y la playa de Bellavista también en el canal de YouTube. Así que, ya, este balneario, yo sinceramente le voy a dar 5, 10, 15, 20 likes para que tú seas parte también de venir acá de lunes a domingo en temporada de verano. Mira, de acá ve la gente. Centro balneario, Río Marañón. Allá estamos, mira, ve. Es espectacular, viajero. Proseguimos conociendo este sitio ubicado en Perú, en la zona norte. Proseguimos, viajero.
¡Wow! En estas aguas. Uy, ay, ay, hermano. Estas son las playas del río Marañón. ¡Ay, qué ricura, hermano! Lo máximo, mira. Así que, viajero, desde acá, mira, con esta playa hermosa, impresionante, espectacular, de verdad. Yo nuevamente te invito a que vengas acá y que te suscribas para ir a lugares tan impresionantes como este. Mira, la playa del verdadero y auténtico, hermoso Marañón. Caramba, qué ricura. Verano, desde mayo hasta noviembre, gente, para que estés así en esta playa con tu gente, con tus amigos. Suscríbete al canal de YouTube para ir a los lugares más profundos de la patria y estar así. Servido, viajero. Servido, 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 viajero. Servido. Una vuelta de 300 y me voy. Listo.